Bienvenidos al videotutorial de estadística y probabilidades. En esta oportunidad vamos a trabajar técnicas de conteo. Debemos tener presente que cuando nosotros estamos hablando de la probabilidad de un experimento, hay que tener en cuenta el número de sucesos que se encuentran. Un ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, tenemos la claridad de que va a caer en cara o en sello. Lo mismo pasa si lanzamos un dado. Va a caer, una de sus caras va a caer en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6. Existen varias técnicas de conteo que nos permiten determinar ese espacio muestral, es decir, la cantidad de eventos que van a suceder en un experimento dado. Estas técnicas de conteo las vamos a trabajar hoy. Una de ellas es las muestras con orden y con reemplazo. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos hablando que existe un orden y un reemplazo? Un ejemplo, tenemos cuatro esferas. El uno es de color morado, el otro es de color rosado, el otro de color verde y el otro de color anaranjado. Es decir, nuestro conjunto A va a estar compuesto por estos cuatro elementos que vienen siendo morado, rosado, verde y anaranjado. Listo. De este conjunto vamos a sacar dos muestras aleatorias. Entonces, no sabemos si los tenemos, digamos, en una bolsa negra, no sabemos al sacarlos qué colores nos pueden salir. Listo. Cuando estoy hablando con orden y con reemplazo, ¿qué quiere decir? Que yo saco uno y lo devuelvo a mi población. Saco el otro y lo devuelvo a mi población. A eso hace referencia. Es decir, que al sacar un elemento, ese elemento vuelve a la población. A eso nos referimos con orden y con reemplazo. Entonces, en este caso vamos a trabajar el ejemplito de los esferos. Nosotros tenemos una fórmula para saber, para conocer el espacio muestral. Esa fórmula está dada por n, que viene siendo el tamaño del conjunto, es decir, el número de elementos que existen en el conjunto. En este caso, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos 4 porque tenemos 4 esferos. Y n minúscula, que viene siendo la muestra del tamaño. ¿Cuál va a ser la muestra del tamaño? Va a ser 2. ¿Esto qué me quiere decir? Que voy a sacar 2 elementos de ese conjunto. Entonces lo elevo a la 2. Y voy a tener que 4 por 4 es igual a 16. Es decir, mi espacio muestral está compuesto por 16 posibles conjuntos. Ahora vamos a definir cómo el espacio muestral. Entonces, ¿cuál es el primero que yo puedo tener? Saco el morado y lo devuelvo a la muestra, a la población. ¿Hay la probabilidad de volver a sacar el morado? Sí. Entonces el primero va a estar compuesto por morado y morado. Listo. Vuelvo y saco el morado. Y luego puedo sacar el rosado. Entonces el segundo viene por morado y rosado. Y así lo vamos haciendo sucesivamente. Entonces fijémonos, morado, rosado, luego morado, verde, luego morado, azul. Listo, esas son las opciones que va a tener el esfero morado. Ahora vamos con el rosado. Si saco de primeras el rosado, puede que de segundas saque el morado. Listo, saco de primeras el rosado, puede que en el segundas saque nuevamente el rosado. Entonces rosado, rosado. Y así sucesivamente, rosado, verde, rosado, azul. Listo, luego pasamos con el verde. Saco de primeras el verde y existe la posibilidad de que saque de segundas el morado. Entonces verde, morado, verde, rosado, verde, y puedo volver a sacar el verde, verde, anaranjado. Y finalmente va cuando va de primeras el anaranjado, anaranjado, morado, anaranjado, rosado, anaranjado, verde, y finalmente anaranjado y anaranjado. Entonces, ¿qué quiere decir con orden? Que influye cuál saque de primeras y cuál saque de segundas. Entonces, no va a ser lo mismo, digamos, sacar de primeras el morado y de segundas el rosado, que sacar de primeras el rosado y el morado. A eso hace referencia cuando nosotros hablamos del orden. Y con reemplazo, nuevamente les repito, es que el elemento que he sacado vuelve a la población. Listo. Si nosotros queremos hallar la probabilidad, digamos, la probabilidad de que
salgan repetidos, es decir, un morado morado, un rojo, un rosado rosado, un verde verde y un azul y un anaranjado anaranjado. Entonces, ¿cómo hallamos esa probabilidad? Utilizamos la fórmula de probabilidad. ¿Qué nos dice la fórmula de probabilidad? Bueno, si yo quiero hallar la probabilidad de que me salgan las dos muestras repetidas, es decir, que me salga el mismo color de esfero, es decir, morado, morado, rojo, rojo, verde, verde, azul, azul, utilizo la ecuación clásica de probabilidad. ¿Qué nos dice la ecuación clásica de probabilidad? Nos dice que la probabilidad del conjunto A es igual a la cantidad de veces, a la cantidad de casos favorables sobre los casos posibles, por el total de, sobre los casos posibles. Listo. ¿Cuáles son los casos favorables que tengo? Entonces, si nos damos cuenta, van a ser 4. Sobre los casos posibles, que vienen siendo 16. Entonces, acá también, si nos fijamos, tenemos los 16 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, eso viene siendo igual. Entonces, la probabilidad de A viene siendo igual a 0.4. Entonces, eso quiere decir que viene siendo igual al 40%. Entonces, en conclusión, la probabilidad de que yo saque los dos elementos del mismo color viene siendo del 40%. Lo puedo designar de cualquiera de las dos formas, ya sea como 0.4 o ya sea como 40%. Las dos son válidas. Ahora deseamos hallar la probabilidad de que salgan los dos esferos repetidos del mismo color. Entonces, fijémonos, vamos a tener morado, morado, rojo, rojo, verde, verde y azul, azul. Si nosotros queremos hallar la probabilidad, recordemos que la ecuación de probabilidad viene siendo casos favorables de A sobre casos posibles. Entonces, ¿cuáles son los casos favorables de A? Son todos los que el esfero está repetido. Entonces, en este caso, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3 y 4. Listo. Sobre los casos posibles, que viene siendo el total del espacio muestral, que en este caso viene siendo 16. Entonces, 4 dividido en 16, eso me da 0.25. Y eso viene siendo equivalente al 25% si lo multiplico por 100. Entonces, en conclusión, ¿yo qué puedo decir? ¿O qué se puede decir de este ejemplo? Se dice que la probabilidad de que los esferos en los dos sucesos salgan repetidos es del 0.25% o del 25%. Cualquiera de los dos términos es bien utilizado y con cualquiera de los dos podemos definir la probabilidad. Bueno, continuamos con nuestro ejemplito de los 4 esferos, pero ahora vamos a utilizar la segunda técnica de conteo, que es con orden y sin reemplazo. Entonces, ¿qué quiere decir con orden y sin reemplazo? Es decir, se tiene en cuenta cuál se saca de primera. Si de primera se saca el rosado y de segundas el morado, no es lo mismo que sacar de primeras el morado y de segundas el rosado. Técnicamente a eso hace referencia. Lo otro que debemos tener en cuenta, eso hace referencia al orden. Y sin reemplazo, ¿qué quiere decir? Que si saco el morado, este ya no vuelve a la población, sino sale eliminado del juego. Es decir, ya no lo voy a tener en cuenta para cuando voy a sacar el segundo esfero, sino que ya sale de la población. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como una permutación y se denota como NPN. Recordemos que N viene siendo el tamaño del conjunto y N viene siendo el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de elementos que voy a sacar.
En esta ocasión, nuestro conjunto está compuesto por 4 elementos y la muestra está compuesta por 2. Listo. ¿A qué es igual? A n factorial. ¿Qué quiere decir n factorial? Cuando nosotros estamos hablando de un número factorial, por ejemplo, digamos 3 factorial, ¿eso qué me quiere decir? Que es igual a 1 por 2 por 3. Es decir, existe un producto desde el 1 hasta el número donde está el factorial. Otro ejemplo, 5 factorial. Entonces sería igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y así sucesivamente. ¿Qué debemos tener en cuenta acá en los factoriales? Cuando tenemos 0 factorial, siempre va a ser igual a 1. Es decir, su solución va a ser igual a 1. Del resto, si tenemos 67 factorial, va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5, así sucesivamente hasta que lleguemos al 67. Eso es lo que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de un número factorial. Bueno, entonces la permutación viene siendo igual a n factorial sobre n menos n, es decir, el tamaño. El número de elementos del conjunto menos el tamaño menos el número de elementos en la muestra. Bueno, entonces vamos a sacar nuestro espacio muestral. Listo. Si saco de primera el morado, ese morado, ¿con qué lo puedo sacar? Con rosado, con naranja o con verde. Listo, entonces morado con rosado, con verde o con anaranjado. Listo. Ahora, si saco de primeras el rosado, ¿con qué puede salir? Con morado, con verde o con anaranjado. Listo. Ahora, si saco de primeras el verde, ¿cuál puede salir de segundas? ¿El rosado, el morado o el anaranjado? Y finalmente, si saco de primeras el anaranjado, ¿con cuál puede salir? ¿Con el morado, con el rosado o con el verde? Listo. Entonces ahí están los posibles casos que pueden llegar a surgir. Entonces, si nos damos cuenta, el espacio muestral, ¿cuántas permutaciones nos dieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Ahora lo vamos a corroborar con la fórmula. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Nos quedaría 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. Entonces, 4 factorial, ¿a qué sería igual? A 1 por 2 por 3 por 4. Sobre 4 menos 2 daría 2 factorial. Entonces, 1 por 2, 2. Por 3, 6. Por 4, 24. Y acá, este me quedaría 1 por 2, que sería igual a 2. Y el número de permutaciones vendría siendo 12. Entonces, ahí corroboramos el experimental con el teórico. Vemos que van a salir 12 permutaciones. Bueno, ahora, digamos, queremos conocer la probabilidad de que al menos una de las dos muestras sea morada. Entonces, la otra puede ser naranja, verde o rosado, pero vamos a que una sea morada. Entonces seleccionamos todas las que tienen un elemento morado. Entonces este y este. Entonces, ¿cuántos hay? 6. Utilizamos nuestra ecuación de probabilidad. ¿Qué nos decía nuestra ecuación de probabilidad? Que la probabilidad de que salga un esfero morado viene siendo igual al número de casos favorables, que en este caso son 6, sobre los casos posibles, que vienen siendo 12. Entonces, eso viene siendo igual a 0.5 o al 50%. Entonces, conclusión. La probabilidad de que
En las muestras, al sacar una muestra, salga uno morado, un esfero morado, viene siendo del 0.5 o del 50%. Bueno, vamos con la siguiente técnica de conteo, sin orden y sin reemplazo. Esto es lo que nosotros conocemos como una combinación. ¿Qué me quiere decir sin orden y sin reemplazo? Que da lo mismo tener morado y anaranjado que tener anaranjado o morado. Es decir, en este caso no se está teniendo en cuenta cuál se sacó de primeras y cuál se sacó de segundas. Listo. Y sin reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que si sacó de primeras el morado, ya no va a existir la probabilidad, la posibilidad de sacarlo de segundas. Y este ya no vuelve a la población, sino que sale de la población, sale del juego. Listo. Entonces, una combinación, ¿cómo se representa? Así, de esta forma. Esto quiere decir N combinado B. ¿A qué es igual? A n factorial sobre n menos n, es decir, el número de elementos menos el tamaño de la muestra factorial por el tamaño de la muestra factorial. Listo. Si se dan cuenta, es muy similar a la anterior, solamente que se le adiciona a la permutación, solamente que acá se adiciona el n factorial, el tamaño de la muestra factorial. Listo, entonces vamos a hallar nuestro espacio muestral. Entonces, si saco de primeras el morado, ¿cuál puedo sacar de primeras? ¿El rosado, o el verde, o el azul, o el anaranjado? Listo, ahora, si saco de primeras el rosado, recordemos, este ya no vuelve a la población, es decir, sale. Si saco de primeras el rosado, ¿cuál puedo sacar luego? ¿El verde o el anaranjado? Listo. Y es el rosado, ya no vuelve a nuestra población. Ahora, si saco de primeras el verde, ¿cuál puedo sacar de segundas? El anaranjado. Y ahí tendríamos el total de nuestro espacio muestral, que en este caso estaría constituido por seis muestras. Ahora vamos a comprobar por medio de la ecuación. Entonces, n factorial, 4 sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Listo. Recordemos, 1 por 2 por 3 por 4. Viene siendo 4 factorial. Acá, 4 menos 2 quedaría 2 factorial por 2 factorial. Entonces, ¿cuánto me daría? Arriba me daría 24 sobre 1 por 2 por 1 por 2, que viene siendo 2 factorial y 2 factorial. Listo, entonces me quedaría igual a 24 sobre 4 y eso sería igual a 6. Entonces la cantidad de permutaciones que van a salir va a ser de 6. Listo, entonces vamos a hallar la probabilidad de sacar un elemento verde. ¿Cuántos son los casos favorables? 3. ¿Y cuántos son los casos posibles? Vienen siendo 6. Entonces, viene siendo 3 sextos, que eso es igual a 0.5. Y eso viene siendo igual al 50%. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que la probabilidad de sacar el esfero verde cuando tengo una combinación viene siendo del 50%. O del 0.5. Listo. Otra de las reglas de conteo es sin orden y sin reemplazo. ¿Qué me quiere decir esto? Que sin orden y sin reemplazo. Es decir, que si yo saco el morado, este vuelve a la población. Y si de segunda saco el rosado, también. Entonces, a eso hace referencia sin reemplazo. Ahora, sin orden, que va a ser lo mismo sacar de primeras el rosado y de segundas el morado, que de primeras el morado y de segundas el rosado. Es decir, esos dos sucesos se tienen en cuenta como uno solo porque no se tiene en cuenta el orden. El orden es irrelevante en este caso. Bueno, vamos a definir nuestro espacio muestral. Entonces, si saco de primeras el morado, ese vuelve a la población y puedo volver a sacar el morado. Vuelvo y saco el morado, puede que salga ahora con rosado, puede que salga con el verde o puede que salga con el anaranjado. Ahora, si saco de primeras el rosado, puede que vuelva a salir el rosado, o puede que salga con el verde, o puede que salga con el anaranjado.
Lo mismo, el verde puede salir con el verde o puede salir con el anaranjado. Y finalmente el anaranjado con el anaranjado. Si se dieron cuenta, no se consideró que si saco el rosado primera, sacar el segundo morado, porque ese suceso ya estaba, morado-rosado. Entonces, ese viene siendo lo mismo sin depender del orden que se tenga. Ahora vamos a utilizar la fórmula para hallar el espacio muestral. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es una combinación. Entonces vamos a hallar cuántas combinaciones pueden salir. Y esta partecita de la fórmula era como el caso pasado, porque viene definiendo la combinación n sobre n. Entonces esta partecita es la que vamos a hallar con esta primera parte. Listo. Entonces, tenemos n, que viene siendo 4 más 2 menos 1, y n que viene siendo 2. Listo. Entonces, acá tenemos 4 más 2, 6, menos 1, 5, 2. Entonces, ahí tenemos la combinación. Entonces, la combinación viene con 5 de 2. Entonces, ahora sí vamos a aplicar la fórmula de combinaciones. Entonces, 5 de 2. Entonces, n factorial, entonces en este caso, viene siendo 5. Sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces, recordemos 5 factorial, que sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Sobre 5 menos 2 sería 3 factorial. 3 factorial sería 1 por 2 por 3. Por 2 factorial. 2 factorial sería 1 por 2. Listo. 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24 por 5, 120. Entonces tendríamos que eso es igual a 120. La vamos a continuar acá. 5 de 2 viene siendo igual a 120 sobre 1 por 2, 2 por 3, 6 por 1, 6 por 2, 12 sobre 12. 120 sobre 12 viene siendo igual a 10. Entonces, la cantidad de sucesos que vamos a tener en el espacio muestral va a ser de 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, vamos con el ejemplo de probabilidad. Si a nosotros nos piden hallar la probabilidad, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que salgan los dos repetidos, los dos esferos repetidos? Es decir, que salga morado, morado, rosado, rosado, verde, verde o anaranjado, anaranjado. Listo. Entonces, aplicamos nuestra fórmula de probabilidad, que nos dice que es igual a la cantidad de casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tenemos? 4. Sobre el número total de sucesos posibles o de casos posibles. Entonces nos quedaría 4 sobre 10. Y eso sería igual a 4 a 0.4 o al 40%. Conclusión. La probabilidad de que en un experimento donde se van a sacar dos esferos, teniendo en cuenta que están sin orden y sin reemplazo, viene siendo del 0.4 o del 40%.